Hola YouTube, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Soy Darak, estamos en un nuevo vídeo del canal. Esta vez estamos, como estáis viendo, en un unboxing de los cascos de Mimu, de Videogame, de Versus Gamer Sonar. Y bueno, estos cascos son los que os dije que iba a pillarme la Gamergy. Y básicamente eso es lo que he hecho, pillarlos en la Gamergy y he quitado los plásticos estos raros, porque si no me iba a morir aquí. A ver, un segundo. No he visto nunca el interior de la caja, así que... Esto son los cascos. Madre mía, llevo esto más cables que los Ozone. A ver, esto vamos a dejarlo aquí. Y bueno, los cascos. Esto es el... bueno, controlador de volumen y demás, muteador de micro, controlador, es un potenciómetro de controlador de volumen, vale, es que no sé si lo podréis ver, aquí lo veis, potenciómetro, luego está el micro on, micro off, única clavija, vale, este es la última clavija para mando de play, está por aquí. Parte de aquí. Vale, voy a encender la Play, una máquina. Y bueno, única clavija de nuevo por esto, ¿vale? Esto es un adaptador, ¿vale? Meto esta clavija en hembra y ya lo tengo para poder utilizarlo, por ejemplo, en el ordenador, si es de, en mi caso, de doble clavija. Y bueno, esto ahora... Madre mía, tengo que desengancharlos, ¿verdad? Dadme un par de minutos. Ahora vengo. Bueno, ya estamos aquí. Estos son los cascos, ¿vale? A ver, esto es... Esto me lo voy a guardar para leérmelo ahora. Seguro que me va a hacer falta. Bueno, a ver, cascos. Azules, ahora mismo no estoy seguro de si tienen iluminación, no los enchufaré de todas maneras, pero bueno, aquí lo veis, o sea, tiene doble almohadillado aquí en la parte superior, lo tienes las almohadillas laterales, que bueno, a ver, pero es un tamaño más o menos como mi dedo, vale, de largo más o menos. Y bueno, la verdad es que me los he puesto ahora mismo y la verdad me cubren bastante bien, y eso sin ajustarlos, así que por el momento perfectos. Y ahora voy a ver si enchufándolos hay alguna luz o qué. Bueno, pues chicos, enchufándolos no hay lucecitas, para mi desgracia, porque ya sabéis que me gustan a mí las lucecitas. Más luces, todo luces. El teclado, me faltan luces al teclado. Y bueno, chicos, lo dicho, espero que os haya gustado. La verdad, los voy a probar. Más adelante pues haré un vídeo review de estos cascos y os diré qué buenas propiedades les veo, qué malas. Y nada chicos, espero que os haya gustado, like favoritos, suscribiros y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.